Por América, Europa o Asia. Por todo el mundo hay mujeres trabajadoras, jóvenes, madres de familia, pequeñas que crecerán y serán el futuro del planeta. Hoy, el mundo les dedica un día especial, el de la mujer. Pero no, no todas son iguales y no todas reclaman lo mismo en el marco de este día. En América Latina se lucha contra el machismo, por ejemplo. En países del sudeste de Asia y Oceanía reclaman igualdad de derechos en manifestaciones. Aquí, en Filipinas, se celebraron un gran número de acciones reivindicativas, incluidas protestas en las calles de varias ciudades del archipiélago, la mayoría secundadas por activistas o simpatizantes de la organización Gabriela. Y sí, aquí también las mujeres piden algo. International Women's Day, the women of Gabriela are... Hoy, Día Internacional de la Mujer, Gabriela condena el aumento de los precios del petróleo. En los dos últimos meses ha subido 9 veces. Está provocando un aumento de los precios de los productos básicos y es un fardo para la mujer. Nos cuenta Lisa Massa de Gabriela. Esto está revocando sentimiento. También queremos ligarlo al anuncio que ha hecho Estados Unidos sobre el aumento de su presencia en la región de Asia-Pacífico. Así, pequeñas y mayores reclamaron en este país un derecho específico. En otros puntos del mundo también lo hicieron en un día especial, en un día de todas, en un día que debe celebrarse todos los días y dar voz a todas las mujeres del mundo.